Buenas noches, vamos a comenzar Dragon Quest de Nintendo Switch. Es un remaster del primer juego de Dragon Quest. De Erdrick, héroe de leyenda. Largo tiempo he esperado vuestra venida, vuestra llegada. En los días de antaño,
Vuestro reverenciado ancestro recibió de la poderosa diosa la esfera de la luz. Por su poder fue que nuestro mundo se libró de la amenaza que la acechaba. Sin embargo, una pena. Hace unos cuantos años se levantó una nueva amenaza, el Dragon Lord. Con su astucia, se robó la esfera de la luz de nosotros, sumergiendo nuestra tierra en la oscuridad una vez más. Y si este estado de las cosas tuviera que continuar sufriendo, la noche seguramente se apoderaría y nuestro reino perecería. Así que os digo a vos, Pram, del linaje de héroes, derrotad al malvado Dragon Lord y reclamad la esfera de la luz. En los cofres frente a mí, encontraréis objetos para ayudaros en vuestra misión. Tomad lo que queráis con mi bendición. Tomad parte también de la sabiduría de los leales súbditos reunidos aquí en mi sala del trono. No dudéis que su conocimiento os servirá también como cualquier escudo. Que la diosa os guíe a la victoria y os regrese con nosotros. Valiente Pram. Pram abre el tesoro, 120 monedas de oro. Antorcha. Llave mágica. ¿Sabéis sobre la pobre princesa Welling? La princesa Welling es la heredera única de su majestad el rey. Desde la inesperada muerte de su majestad la reina, Welling ha sido nuestra amada, la única fuente de confort de nuestro amado gobernante. Una pena, hace medio año. Antes de este día, terribles monstruos vieron adecuado arrancar la princesa del pecho de nosotros, su gente. Su majestad no habla de la tragedia, pero es notable que la pérdida le duele profundamente. Valiente Pram, os lo suplico. Traed a la princesa de su cautiverio o de su problema. Si vos habéis tomado parte del contenido de cada uno de los cofres, por ahora tendréis una llave mágica. Usad vos esta llave para abrir la puerta aquí enfrente y la perderéis para siempre. Sin embargo, debéis hacerlo, pues más allá de la puerta vuestra aventura comienza. Hacia el este del castillo yace un asentamiento grande, de tamaño considerable. Ahí encontraréis establecimientos ofreciendo armas y armaduras que servirán en el campo de batalla. Si alguna vez sois lastimado en batalla, recostad vuestra cabeza para descansar en la posada. Vuestras heridas serán sanadas ahí cuando despertéis. Venid ante mí una vez más cuando estéis listos para embarcaros en vuestra misión. Esperaré vuestro regreso, valiente Pram.
si vos realizáis vuestra misión de un punto de donde lo elegís, necesitáis registrar vuestras hazañas en un registro de aventura. Si vos descansaríais de vuestra misión por un rato, debéis solicitar al rey que vuestras hazañas sean registradas en un registro de aventura. En días de antaño, la bonita ciudad de Tantegel fue un lugar agradable donde los hacedores de felicidad del mundo jugaban o tocaban. Sin embargo, ahora estamos acechados por todos lados por terribles bestias y los días dorados ya no son más. ¡Ah, dulce memoria! ¡Oh, princesa, princesa! ¿Dónde estáis? ¿Podrá ser que las terribles bestias que os tomaron hayan tomado vuestra vida también? No, no podemos. No debemos rendirnos ante la desesperación. Valiente Pram, os suplico olvidéis todo lo que dije. De aquí en adelante, la esperanza y la esperanza solamente habrá de guiarme. Los diálogos todos elaborados. ¿Qué hay aquí? Hierba medicinal. Nada. No. Y vos hacéis misiones en las cavernas o calabozos. Una antorcha o dos os servirá bien, amigo. Es en los lugares donde la oscuridad penetra más profundamente que las bestias florecen más grueso. Cuando la oscuridad se esparza por la tierra, la luz habrá de regresar por la mano de Eldric. Oh, poderosa diosa, os rezamos para que las antiguas enseñanzas se muestren verdaderas, que vuestra luz brille sobre la misión del valiente Pram. Vuestra primera prioridad debe ser afinar vuestras habilidades luchando con bestias. Conforme ganéis experiencia, vuestro nivel habrá de incrementar y entonces también vuestro poder. ¿Será que podré pasar todos los días que me quedan de vida solo con mi amada? Sin embargo, el conocimiento de que un monstruo podría robarnos de este simple gozo en cualquier momento pesa mucho sobre mi mente. Estar sola con mi amado es olvidar todo lo que amenaza al mundo. Pero una pena, no puedo sacar nuestro problema enteramente en mis pensamientos, pues mi amado me informa que si nuestro mundo fuera a ser destruido, nuestro amor también seguramente perecería. Hola, ¿qué tal, Marley? Bienvenido. ¿Cómo hablan, no? Ninguna puerta habrá de abrirse sin una llave. Pero una pena, es la maldición de la llave mágica el desmoronarse en polvo después de un solo uso. No tienes llaves. Os suplico el comercio, el oficio del
Okay, practico el oficio del comerciante viajero. Incontables de nuestra hermandad han caído en las manos de bestias merodeadoras últimamente. Muchos amigos he perdido. Meramente hablar de ellos trae lágrimas a mis ojos. ¿Escuchaste los rumores? No. Hablan de un pueblo que quedó en ruinas, fue hecho ruinas por monstruos merodeadores. El castillo Tantegel os da la bienvenida, viajero. Tengo 120 de oro. Vamos a empezar con uno de estos. Lo tengo. Tengo arma ya. Tengo una lanza de bambú. No tengo armadura, ni tengo escudo, ni accesorios. Ok. Vamos a comprar entonces. Si ya tengo un arma, aunque no es muy fuerte, vamos a comprar entonces la armadura. Y la armadura. ¿Sí? Bienvenido, amigo. Hagáis vuestro camino hacia las premisas, hacia las premisas interiores y anunciad vuestro negocio en el mostrador. Donde sea que el camino de la aventura os lleve, tened cuidado de los puentes, pues meramente más allá de cada puente encontraréis bestias más recias y feroces, más feroces y temibles. ¿Este qué? Muchos jóvenes y valientes aventureros se han puesto en marcha desde el pueblo de Tantegel. Una pena, ninguno de ellos ha regresado. No puedo evitar temer que os estamos permitiendo que os vayáis a vuestra perdición, Fran. Un comerciante viajero proveniente originalmente del buen Gallenholm. Es un hermoso asentamiento lejos hacia el norte de aquí y al oeste por la costa. Las tierras aquí y allá son hogar a multitudes de monstruos, multitudes monstruosas que no titubean en convertir en su comida a los viajeros incautos. Realmente es un milagro que llegué aquí en posesión de mi preciada vida. Un soldado dormido, ¿eh? Amigo, no sé quién sois, pero os suplico, entregad a su majestad el rey esta noticia. La fuerza expedicionaria asignada con la tarea de rescatar a la princesa Welling ya no existe. Os suplico, le digáis a su majestad que estoy tan, tan, pero tan sollosa.
que la diosa, nos perdone. ¿Habéis escuchado la historia del gran bardo Galen? Dicen que llevó a su amada Lira hasta la tumba. Oh, haberla escuchado tocar. Deseo haberla escuchado tocar. ¿Vos sois del linaje del poderoso Edric, decís? ¿Tenéis pruebas? No. Si de verdad descendéis de Edric, necesitáis portar prueba de vuestro derecho de nacimiento. No. Os equivocáis. No soy la bella princesa Wailin, se sonroja. Aunque la comparación me halaga grandemente. Vos tenéis lengua de plata, efectivamente, mi lord. Muy bien, llevadme con vos. Hombre, sí. Bienvenido, amigo. Os doy la bienvenida a vos. Entrad y seremos deleitados. Nos deleitaremos en ayudaros. Al sur, ahí, yace una gran fortaleza rodeada de neblina. Quizá lo hayáis visto en vuestros viajes. Bueno, no os desviéis cerca de ella, pues es el hogar del Dragon Lord. Meramente mencionar su nombre trae miedo a mi corazón. Bienvenido, viajero, a esta humilde hostelería. Aquí un alojamiento de noche se puede obtener por meramente 3 monedas de oro. ¿Descansaréis vuestra cansada cabeza para descansar? ¿Recostaréis vuestra cansada cabeza para descansar? No. Que os vaya bien, viajero. Tened cuidado, no accederos a vosotros en el camino. Dentro de estas robustas paredes, vuestro oro y tesoros estarán siempre seguros. ¿Cuál sería vuestro placer de este día? Vamos. Y vuestras gracias. Veamos. Hola, ¿cómo estás? Es el Dragon Quest 1. El original es de Nintendo. Bueno, de Famicom y de NES. Este es un remaster moderno. Y pues es el personaje es descendiente de un héroe legendario llamado Edric. Y su misión es derrotar al Dragon Lord y recuperar la esfera de la luz para regresar la luz a este mundo. Pues, como no tienen esa esfera de la luz, se está llenando de monstruos. Ese castillo que está ahí abajo y que está rodeado de tierra oscura es la fortaleza del Dragon Lord. Y todavía no puedo llegar ahí ni tengo la fuerza para poder luchar contra él. Entonces lo primero es entrenar, subir niveles, ganar oro. Vámonos. Me dice muy hacia el norte. Tengo que permanecer aquí para tener oportunidad. ¿Y qué cuentas? ¿Cómo estás?
2 puntos de experiencia y 4 monedas de oro. Con este HP que tengo, lo mejor es que descanse. Me fui muy arriba y me atacó un enemigo que es demasiado poderoso para mi nivel. Desaparecido. ¿Y se quedó sin internet o qué le pasó? ¿O no te ha dicho nada de nada? ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? ¿Vas a trabajar mañana y el viernes? Desde el viernes se supone. Level up. El 2, fuerza incrementa 2, HP 7, 4 monedas de oro. Bueno, todavía no hay magia. ¿En qué lo jugaste? ¿En el celular? ¿O en qué? ¿Una mini consolita o qué es? Tengo que juntar dinero. Y experiencia. Que comprar el escudo. Ok, que estés bien. Nos vemos después. Hasta luego. Vamos a grabar. Ya has adquirido suficientes fondos, os aconseja, estarías bien aconsejado de comprar mejores armas y armadura. De esta forma armado, podréis contender con enemigos más poderosos y a través de derrotarlos, volveros aún más fuerte. Ningún héroe debería considerarse a sí mismo demasiado ocupado como para encontrar. Como para
entrar en conversación. Nunca es tan trivial como podría parecer. Pensé, Valin, si Valin te pruebo, suplico traer a la princesa de su problema, de su predicamento. Valiente Pam, habéis regresado a nosotros. Muy contenta estoy de veros. Ganad otros 11 puntos de experiencia y obtendréis un nuevo nivel. Grabaréis vuestra historia hasta entonces en un registro de aventuras, sí. Muy bien, ¿cuál registro de aventuras? ¿En cuál registro de aventuras deseáis grabar? Está escrito, los registros están hechos. Si no es vuestra misión, sí. El destino os traiga ante nosotros una vez más, Valiente Pram. Falta 9. ¿8? ¿Veis? ¿5? Tres. Uno. Y con eso subí de nivel. Ram gana 2 puntos de experiencia. Ram alcanza el nivel 3. Su fuerza incrementa 2, agilidad 2, resiliencia 1. HP máximo 2, MP máximo 4. Aprende hechizo de curación. Tiene 4 monedas de. Entonces, no tengo MP. Voy con el anciano y me va a recargar. Curación y quedé con todo el HP restaurado. Ahí está, 95 de oro.
95 de oro me alcanza para el escudo. Escudo de cuero. A grabar 23 puntos. Ahora sí, con estos de aquí. Ya está. Ah, ya tengo hechizo de ataque. Thank you.
vamos a guardar de nuevo. Dos puntos para subir. Cuatro. Vamos a buscar esa ciudad que está bordeando la costa. Tengo un mapa. Okay. Ahí está. Esquina superior izquierda. Valiente viajero, ¿escucharíais una canción? Sí, excelente. Os agradezco, amigo. Si no fuera por los amantes de la música como vos, mi misión de emular al legendario bardo Gaiden perdería todo significado. Bienvenido, viajero, al historiado asentamiento de Gallenholm. Es que es donde viene Galen. ¿Vos venís de Tantegel? Entonces seguramente encontrasteis un santuario cavernoso en vuestro viaje aquí. Se dice que fue construido para honrar el nombre del poderoso héroe Erdrick. Vos sabéis la causa de la tristeza de su majestad, ¿no es así? Bueno, no, me arriesgué para buscar a los culpables. ¿Quiénes? ¿Por qué? Las horribles bestias que se llevaron a la princesa Warren. Hacia el este volaron. Siempre hacia el este. ¿No hay nadie en este reino con el valor de ir a rescatarla? Sí. ¿Lo hay? Entonces os pido llevad la noticia a esta valiente alma, quien quiera que sea. Decirle que la princesa fue llevada hacia el este. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el gran bardo Gelen al fin acabó de viajar, fue aquí que se sentó. Entonces el pueblo que surgió alrededor de su morada se llegó a conocer como Gallenholm. Vos sois bienvenido, viajero, a esta nuestra humilde armería. ¿Cómo podría ser de uso a vos en este día? Voy a ahorrar para esta. Thank you.
Estás pasando cosas de biluchos. ¿Cómo ver las montañas de este color? Sí. ¿Cuánto faltará? Creo que ya estoy cerca del nivel.
17 más de oro y ya podré comprar la espada de cobre. Que por cierto es muy raro eso de espada de cobre. No había armamento de cobre, era bronce normalmente. Más de oro y la experiencia seguramente también de casa. Con este ya tengo el oro, seguro. Y el nivel. La espada de cobre. Ya vendo una lanza de bambú. Puntos que me daba ahora esta me da 10. Ahora vamos a guardar. A recargar el AP primero. Ahora sí, vamos a guardar. Punto, 2 puntos. Ahora vamos a la zona peligrosa. Subir un nivel más y luego nos vamos a un calabozo. Me queda mucha experiencia y mucho oro.
Ya está. Vamos a intentar. Vamos a probar ese calabozo que está ahí cerquita. Entonces tengo la antorcha. Y tengo una hierba medicinal. A ver si compro otra antorcha. Por si acaso. Puede ser que se me apague la antorcha. ¿Esto? Tengo 14 de defensa. Y pongo esta y tengo 19. Guardo de nuevo en las compras que hice. No, si vamos a esa cueva. ¿Hay tesoros por aquí o no hay? Bueno, esta es la salida ya. Por acá no, no hay nada de tesoros.
Vamos. Más profundo. Luego examina la tableta de piedra. El siguiente mensaje está grabado en su superficie. Soy Erdrick. Escúchame bien, portador de mi sangre, heredero de mi destino. Si alcanzas la malvada isla visible desde las costas de Tantegel, requerirás. Ajá, si habréis de alcanzar la malvada isla visible desde las costas de Tantegel, requeriréis los tres sagrados artefactos. Juntadlos, reunidlos y podréis cruzar a aquella maldita isla y destruir la fuente de todo mal, como yo también lo hice hace tanto tiempo. Antes de mi muerte, encomendé los tres objetos a tres grandes sabios. Si los destinos han sido buenos, sus descendientes todavía los protegerán. Cuando la maldad gobierna, cuando la maldad gobierna la isla con mar estrella una vez más, reunir la tríada sagrada y darle un golpe a la causa de la luz. Ah, por la causa de la luz. Sin duda, aquellos del linaje de los sabios os esperan en algún lugar en este mundo. Buscadlos. Sangre de mi sangre, hijo de mis hijos, id adelante y cumplid con vuestro destino. Adorno. Y es acá. Aquí es. Entonces dijeron que llevaron a la princesa Welling hacia el este. Hay una caverna hacia el este, en esa península. Vamos a luchar un poquito con estos. Ya se mueren de un golpe estos. Vamos a ver los escorpiones. Thank you.
200 me alcanza para la copa de mayo. Ya casi. Voy a quedarme aquí hasta subir un nivel. Recuerdo que eran más de 200 puntos los que necesitaba. No recuerdo con exactitud cuántos. Pero ya no debe faltar. Ya debe faltar poco. Y no han salido escorpiones. Depende de la cuota de malla, me convengo mejor comprar el hacha. Ahora ya doy 4 puntos, ¿no? 5 puntos. Lo mejor. Thank you.
Ya está, ya subí. Por esa racha. Escudo de hierro. ¿Racha primero? Oh, la espada. Entonces me da 15 puntos contra los 10 puntos de ataque que me daba la espada. Aquí no hay donde guardar. El único lugar que guardar es en el castillo. Pero puedo hacer un quick save aquí. Aquí seguramente va a estar peleando contra los enemigos como los escorpiones. Sí. Pantano venenoso. Harmony, how are you doing?
Pues, ya. Think these dungeons are a little different. Thank you.
Hola, ¿qué tal, Poco Ex? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien aquí jugando el remake de Dragon Quest. Un remake para Super Nintendo y este es el mismo remake, pero está en Switch. Un escudo de hierro. Dos de HD, no sé. Es parte de una trilogía.
bueno, de una colección. Con estos tres, en un solo cartucho vienen los tres. O también los puedes comprar digital individualmente cada uno, pero en cartucho vienen los tres juntos. Pero no está en HD, se ve el pixel art, se ven marcados los píxeles. Semilla de fuerza y una semilla de magia. Hay que salir del calabozo cuanto antes. Antes de que se me acabe el MP y me mate. Bueno, pensándolo bien, tiene pues los gráficos suavizados y todo, pero este ya tiene tiempo, creo que es de 2017 que salió este.
Ya tenemos cuatro de mayo. Ahí está. Vamos de vuelta al castillo. Guardar. Entonces, terminando de guardar, vamos hacia el este, en busca de la caverna donde está la princesa Wellin. Dos puntos me faltaron. Y aquí vamos a obtener esos dos puntos y volver a guardar. Harmony, what I found out is this game is based on the SNES version of Dragon Quest. Or Super Famicom, I guess. Princess hacia el este. So Princess Wailing was taken to the east.
Buen día, amigo. Vos habéis encontrado vuestro camino a la humilde villa de Cole. Extraño este. Permaneced un momento y escuchar las noticias de la villa. La mujer enfrente que va por, se hace llamar Claire. Su esposo partió en busca de llaves mágicas y todavía no ha regresado. ¿Pero qué clase de hombre debe ser él para abandonar semejante belleza para que esté en soledad y tristeza? Hombres. No veo más miedo. Mi amado esposo posee grandes sueños. Lejos está de mí el privarlo de ellos. Entonces la espada de leyenda no es. No se encuentra en este establecimiento tampoco. Ahora que pienso en ello, sería extraño que semejante tesoro se pudiera comprar y vender como si fuera una comodidad común. Mi marido. Habrá que ahorrar para esto. Vamos a ahorrar para esto. Niño, la vuestra es una cara adecuada solamente para las mejores de las doncellas. No dudo que seas extrañamente feliz. Son un joven feliz a nivel fuera de lo común. ¿Listo? Ahora examiné el piso a sus pies. ¡Qué suerte! La flauta de las hadas. ¿Qué es eso? ¿Has pisado sobre la isla al sur de este lugar? No. Es famosa por el pueblo de Rimuldar, que se encuentra orgullosamente sobre ella. Vos sois hermoso de verdad. ¿Probarías el sensual puff puff por meramente 20 monedas? Puff puff. A ver. Que el ritual comience. Puff, puff. Bueno, ¿acaso no estás vivo de placer? Ah, una pena, el ritual terminó. Vuestra costumbre es apreciada, noble señor. Os pido nos visites tan pronto como vuestro ánimo os traiga. Ah. Valiente Pran, portador de la sangre de Edric, héroe de leyenda. Sabed que vuestra arma no os servirá para vencer al Dragonlord. La espada de vuestro ancestro permanece todavía en esta tierra. Buscadla y permitidle limpiar a nuestro reino del mal una vez más. Aunque formidable en efecto, el colosal golem le teme a una sola cosa, los dolorosamente puros tonos de la flauta de hada. Algunas criaturas no pueden ser derrotadas por fuerza principal solamente, sin embargo todos
poseen una debilidad. Aprender de ella y explotar. Aprender de ella y explotarla. Un viajero me dijo de una caverna en la orilla del mar al sur de este lugar, en la cual yacía una doncella muy hermosa. Pero la caverna en cuestión está infestada de terribles bestias. ¿Cómo podría una damisela tan delicada sobrevivir en semejante agujero del infierno? Lo más probable parece que el viajero. Lo más probable es que el viajero, llevado a la locura por el miedo, vio un fantasma de su propia imaginación. Objetos. Vamos a comprar un una más. Entonces, ¿para dónde dijo? Al sur. Es donde está la princesa, seguramente. Okay, la caverna con un pantano. Sí, seguramente ahí es. ¿Por aquí? No, acá hay otra también. Otra caverna ahí al norte. Caverna de qué será. Vamos a ir al. ¿Sabes? Okay. ¿Y qué habrá ahí en el desierto? ¿Es un oasis? Salir aquí, necesito una llave mágica. Una llave mágica, vamos a ir a la cueva de acá primero, a ver qué hay.
Vos sois Bram, ¿no es así? Noticias de vuestra misión de vencer al Dragon Lord han llegado incluso hasta este remoto lugar. Una pena, vuestro enemigo está bendecido con fuerza más allá de lo que os imagináis. Y no puedo sufriros a que vayáis a vuestra muerte segura. Entonces, vos primero debéis ser probado. En algún lugar de este mundo hay un arpa de cuya melodía las bestias hacia cuya melodía las bestias salvajes se amontonan como polillas a una flama. Traedme este curioso instrumento y el báculo de la lluvia será vuestro. Vamos a probar suerte en la caverna esta. Una princesa, no tienes llaves. Necesito llaves. Necesito conseguir llaves. Y esta cueva tiene que ayudarme a cruzar al sur. Entonces, aquí está y está la isla. Ah, un escorpión de hierro.
Habéis venido al pueblo de Rimuldar, extraño. Os damos la bienvenida. A ver, viajero, del pequeño santuario al norte y al oeste de la villa de Kol. Un muy curioso anciano mora allí, totalmente solo. Muy curioso. Soy bienvenido, viajero. En esto, a esta nuestra humilde armería, cosas de ayudar. Saludos, soy un comerciante viajero. ¿Pensaste que la gente sufriría por mí por vender mis productos aquí? Esperemos eso. Sos bienvenido, viajero. En esta nuestra humilde tienda de objetos. ¿Quién sois vos? ¿Qué negocios tenéis aquí? ¿Que no podéis ver que estoy cambiando esos no sé qué cosas? ¡Largaos! ¡Rufián lascivo! O si no queréis que llame a los guardias. Por vuestro disfraz, amigo, supongo que estáis algo enamorado del gran héroe Erdrick. Entonces, ¿sabes vos del misterio del origen del Salvador? Algunos dicen que Erdrick fue enviado a nosotros desde un reino más allá de las nubes. Señor, no soy de Rimuldar, eso es seguro. Si estáis cansado de viajar, podrías hacer menos que buscar alojamiento en la fina posada de mi familia. He venido a buscar a un comerciante que se rumora que vende llaves mágicas. Y sin embargo, aunque busco alto y bajo, no encuentro semejante hombre. Es confuso en extremo. La leyenda cuenta cómo el poderoso Erdrick usó el arco de la lluvia. El arco iris. Como un puente para alcanzar la isla. La isla prohibida. Al norte y oeste, al noroeste de aquí.
Hablan también de cómo descendió a la oscuridad a través de una puerta escondida en la sala del trono de su enemigo. Viajero, si en vuestros viajes, de pura casualidad, conocéis al descendiente del Salvador Erdrick, prometedme esto, prometedme que le dirás todo lo que os he dicho ahora. Para que le vaya bien. Ahí está, esas son las llaves mágicas ahí. Moraré sobre la venida del Dragon Lord, a menos que el pensamiento de ello me prevenga de hacer mi trabajo. Oh, Dios. Vos habéis venido al lugar de adivinación, de vista más allá de la vista. Aunque vos no decís ni una palabra, aún así sé en mi corazón vuestro propósito. Decidme. ¿Habéis ido a la más santa de los santuarios? ¿El Sanctum Sagrado? No. Entonces viajad al sur de este lugar. Ahí lo encontraréis. No dudéis que las bestias vienen. Nuestro pueblo también seguramente quedará en ruinas dentro de no mucho. Oh, Santa Diosa, libradnos del mal. ¿Puede de verdad existir cualquier arma lo suficiente poderosa para matar al Dragon Lord? ¿Cualquier armadura lo suficiente robusta para soportar su ira? Ese es un anillo que veo sobre vuestro dedo, amigo. ¿No tenéis vergüenza? Semejantes adornos son solamente la provincia de las doncellas. El anillo de guerrero que tengo. Bueno, vamos a rodear. Oh, Roderick. ¿En qué estás pensando? ¿En dónde estás? Y aquí van a estar las llaves mágicas. ¿Tenéis necesidad de una llave mágica capaz de abrir cualquier puerta? Semejante maravilla. Solamente es 16 monedas de oro, sí. Excelente. Presento ante vos una llave mágica. ¿Deseáis otra? Sí. Excelente. ¿Deseáis otra? Sí. ¿Sí? 122 monedas de oro. Una de resiliencia. Amigo, soy Roderick. ¿Qué asuntos tenéis conmigo? ¿Lum? ¿Mi amada me está esperando en otro lugar? Lume. Entonces, ¿me he equivocado de nuestro lugar otra vez? Verdaderamente que voy a quedarme en la casa del perro. Os agradezco, amigo, por librarme de mi. Por apprising me of my blunder. Hacerme saber de mi error. En recompensa, os diré algo de útil. De los baños de Kol, caminad dos pasos al sur y ver bajo vuestros pies. Ahí encontraréis un verdadero tesoro. Ahora dejadme solo. Debo pensar alguna manera de excusa para este error tan vergonzoso. A la posada primero.
Ahora vamos por la princesa. Un dragón. Dragón verde. Matar aquí. Es muy fuerte todavía, no la puedo rescatar. Quicksave. Vamos a regresar a grindear un poco y conseguir el dinero para la armadura. Además que necesite. Thank you.
nos confirmó. Es esto y esto. Podría con esta, pero requeriría mucho grindeo. Y es igual que esta. Primero quiero la armadura. Wow, ya no necesito antorchas. A menos que quiera estar ahorrando en el té. Ah, dos golpes ya. Bien. Son 715.
1943. Vamos a la posada. Doscientos 199. A 57. Hola, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Suficiente. Sí, full plate armor. Ah.
Vendemos la copa de malla. De 54 defensa. Yo muy bien aquí disfrutando del remake de Dragon Warrior 1. Bueno, Dragon Quest. ¿Qué has hecho? Por GTA 4. Bien. Está, ya no me hace 8 o 9, ya me hace 5 nomás este. Y subí de nivel. Eso. ¿Sí? Mafioso. Dios. ¿Está bien? Ya voy a la mitad. Casi la mitad. No puedo estudiar la mitad. Entonces faltan
731. Para la espada. Ya que tenga la espada, regreso con el dragón verde a ver cómo me va. Un poco la mano más que todos los dedos. ¿Y eso por qué estás haciendo demasiada fuerza con los dedos o por qué? Es fuerte el control. Te pones muy tenso cuando juegas. Oh. Y el teclado no le pegas muy fuerte las teclas. Y 5 más. Thank you.
La vendemos el hacha. Y descansamos en la posada. De nuevo por la princesa. Si ahora sí podemos derrotar al dragón.
Al fin, alguien ha venido para sacarme de mi problema. Valiente héroe, soy Wailing, princesa de Hel. Princesa Wailing. No nos demoramos más. El Dragon Lord seguramente. Si os hubierais demorado un momento más, el Dragon Lord seguramente me hubiera hecho su esposa. Meramente imaginar semejante indecible destino me aterra, me causa terror en mi corazón. Podría, el poderoso Pram, ¿podrías, claro, escoltarme a mi hogar, el palacio? Sí. Pram lleva a la princesa en sus grandes y fuertes brazos. Pram. Y chilla. Chillido. Ahora tenemos que caminar hasta allá. Bueno, que estos enemigos son débiles todos. Puedo con ellos. Con enemigos más débiles aquí. Vestido de Tantejel los Dávila. ¡Rayos! ¡Princesa Wailing! Escolte a Su Alteza Real a la sala del trono. De inmediato. De inmediato, dije. Bueno, pues necesito curarme. Valiente Pram, has traído a mi única hija, la has liberado, la has salvado del mal. Las palabras no pueden expresar mi gratitud. Venid ahora, Wailing. Regresaos a vuestro lugar, a vuestro debido lugar, a mi lado. Lo haré, padre, pero primero debo darle al valiente Pram una muestra de mi. De mi apreciación. Valiente Pram, verdad, desde el fondo de mi corazón, te amo.
Rezo porque aceptes este modesto símbolo de mi afecto, humilde como pueda ser, para que si estamos lejos, esté yo siempre a tu lado, vuestro lado. Ahora, valiente Pram, continuad con vuestra misión. En medio, nada más el amor. Mi amor, aunque estemos lejos, siempre estaré a vuestro lado. Ah, esta. Un regalo de tu amada princesa Wiley. Valiente Pram, sintiendo mi angustia, vos me trajisteis a mi amada hija, la salvaste de su problema y la regresaste a salvo junto a mí. No olvidaré este gran regalo, ni olvidaré al hombre que me lo dio. Pero vamos al grano. Ganar otros 111 puntos de experiencia y obtendrás un nuevo nivel. Ok, grabar, sí. ¿Viste qué usa? Okay, es para checar la experiencia. O sea, es como algo para hablar con ella. Okay, con eso puedo checar ya la experiencia. ¿Cuánto me falta? Vamos a terminar el stream, vamos a ver a quién le podemos hacer reír, a ver quién está en línea ahorita. Vamos a irnos con Big D Ihor. Es un stream de gaming, principalmente retro gaming. Vamos a ver qué está haciendo. No recuerdo mis días de streaming, mi programación, también los enlaces de redes sociales. Y si gustan jugar en línea conmigo, ahí están mis friend codes también. Entonces vamos preparando este raid. Big D Ihor. Bien, se está cargando el raid. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Nos vemos la próxima. Vámonos con Big D Ihor. Forever, and I've only gone down to the second screen.